Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy lo que vamos a hacer es una instalación nueva en el CANAM. Como sabrán, el CANAM lo elevamos unas pulgadas para poder ganar un poquito de clearance abajo en el vehículo. Al hacer eso, lo que pasó fue el centro de gravedad del vehículo se elevó algo y lo que hace es que en las curvas o en ciertos obstáculos, el balance, como está más alto, pierde el equilibrio no es tan bueno como el que tiene originalmente. Lo que vamos a hacer para compensar eso es muy simple. Aquí lo que ven son, tengo cuatro spacers o espaciadores para las llantas. Cada uno es de 2 pulgadas. Lo que vamos a hacer es instalar esto en el vehículo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto lo que realmente hace es que va a hacer que las llantas se separen un poquito más. Y en ese entonces el centro de gravedad, aunque esté más elevado, por el nivel de ancho de las llantas, hace que gane en lo que es balanceo y también equilibrio. Eso nos va a permitir ganar otra vez el equilibrio que teníamos antes, tener un vehículo más estable donde vamos a poder ir a las dunas o a cualquier otro obstáculo sin perder ahora lo que es el balanceo del auto. Entonces, al hacer esto vamos a poder quedarnos con el levantamiento que le hicimos al vehículo a través de los amortiguadores, poder quedarnos con eso sin perder o comprometer lo que es el equilibrio del vehículo. Aquí, como ven, tengo 4. Lo que voy a hacer es voy a instalarlo en cada una de las llantas y van a ver el antes y después para ver qué tan ancho quedó. Lo que sí les hace, tienen que checar es 2 cosas. Uno, que dependiendo de cómo transportan su vehículo, si tienen un trailer que sea suficientemente grande para alcanzar a tener la distancia. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a medir de centro a centro para que vean cuál es la medida que tenemos ahorita. Ahorita, como pueden ver, de centro a centro estamos a 62 pulgadas y de exterior a exterior, que es normalmente la medida original, tiene que estar en 72 pulgadas. Entonces vamos a checar ahorita. Y efectivamente tenemos 72 pulgadas, pero por el hecho de que nosotros levantamos el vehículo, el centro de equilibrio está más alto y está un poco desbalanceado. Entonces lo que vamos a hacer es, al aumentar ahorita 2 pulgadas de cada lado, nos va a poder permitir volver a ganar ese equilibrio que teníamos en el vehículo, teniendo un vehículo más estable. Lo único que sí, como les digo, esto es muy fácil de instalar, ahorita se los vamos a mostrar. Lo único que sí tienen que checar es que si tienen un trailer o mueven su vehículo en un trailer, que sea bastante ancho para que su vehículo pueda entrar. Hola, ¿qué tal? Ahora lo que vamos a hacer, paso número 1, vamos a desatornillar la llanta. Vamos a levantarla para que esté bien. Vamos a quitar la llanta. Una vez que ya hemos quitado la llanta, la vamos a poner un poquito de lado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar lo que es el espaciador y también las tuercas que vienen con el vehículo, con el accesorio. Simplemente lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a alinear el espaciador, poner las tuercas, pero no las vamos a apretar. Vamos a solo y simplemente ponerlas y asegurarnos de darle vuelta un poco para que sin apretarlas esté en posición. No las queremos apretar porque si apretamos de un lado va a quedar medio chueca, no va a quedar alineada. Entonces lo que queremos hacer es realmente simplemente ponerlas al tope con las manos ligeramente. Aquí vamos a poner la segunda. Ahí va, poco a poco. Cuestión de tener paciencia, no hay que apretarlas muy fuerte, simplemente para que esté en contra del metal y esté alineado de manera bien. Después vamos a alinearlas, vamos a apretarlas una por una, poco a poco, en forma circular para estar seguros que esté bien alineado contra el caliper. Ahí va. Como verán, esto cubre bastantemente, es un espacio que incrementa el espaciador, incrementa bastante y ahorita lo van a ver lo que es la posición de la llanta. Le da un pequeño offset a sus llantas originales y le va a permitir tener un equilibrio más grande. Muchos van a preguntar, oye, ¿puedo comprar unas llantas con offset y ponerle espaciador? Sí, mucha gente lo hace, nada más que tengan en consideración que entre más largo esté el vehículo, más difícil va a ser entrar en ciertas rutas, o simplemente a veces para transportarlo van a necesitar un trailer o una trailer que esté bastante o un remolque que esté bastante ancho, lo que puede ser difícil de encontrar. Si de por sí la versión XRS, que es de 72 pulgadas de ancho,
Es bastante difícil de encontrar remolques o trailers que se adapten. Ahora con este tipo de espaciador va a ser un poquito más difícil. La mía, por ejemplo, es de 7 pies y medio de largo. Entonces, con lo que he medido, tiene que caber perfectamente, no va a haber ningún problema. Pero si tienen algo como de 6 pies o 6 pies y medio, puede ser bastante justo si tienen un XRS. Entonces, aquí está, ya lo tenemos pegado. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a apretar las tuercas para que quede bien apretadito. Y de ahí vamos a montar la llanta. Muy bien. Aquí. Aquí. Ahí está uno. Sin apretar de más. Al menos por ahora. Sin apretar de más. Queremos que esto esté bien en posición. Ahí está. Y ahora vamos a apretar poco a poco cada una de ellas. Para que quede de manera igual en los cuatro lugs. Ahí está, poco a poco. Poco a poco lo vamos a ir poniendo. Ahí está. Ahí está. Poco a poco vamos a apretar. Para que quede bien apretado, porque recuerden que si esto queda flojo, les va a salir una llanta volando. Y créanme, no quieren eso. Media ruta va a ser algo no muy divertido. Está, está, está. Está. Ahí está, ya quedó perfecto. Ahora, último paso, simplemente vamos a agarrar la llanta. La vamos a alinear. Y de esta manera vamos a poner los lug nuts originales. Y los vamos a apretar una vez que bajemos el vehículo. Muy bien, amigos. Como verán, ya instalamos lo que fue los dos espaciadores en la parte delantera. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a medir simplemente para verificar que sí agregamos ese espacio y esa distancia. Entonces aquí vamos a agarrar primero de media llanta, donde teníamos 62, ahora tenemos 66. 66 pulgadas, son 4 pulgadas extra en total, 2 de cada lado, entonces permite ver el vehículo un poquito más ancho. Vamos a calcular también lo que es la parte del exterior del vehículo que teníamos en 72, debería de quedar en 76 de la misma manera. Ahí está, perfecto, queda en 76, lo que nos permite realmente tener un vehículo más ancho. Como podrán ver, al tener el vehículo más ancho nos permite tener una estabilidad más grande. Aunque por lo mismo que hemos levantado el vehículo, ahora al tenerlo más ancho va a reequilibrar el vehículo completamente. Vamos a poder tener un vehículo que está muy bien en sus cuatro llantas. Vamos a hacer ahorita las dos traseras con los dos espaciadores que nos sobran. Pero para ustedes, amigos, como verán, fue bastante fácil. Ahora lo vamos a hacer en la parte trasera. Espero que les haya gustado. Esto les va a incrementar realmente lo que es el balance de su vehículo para que no se volteen, para que puedan ir rápido. Sobre todo si van mucho a las dunas, esto les va a ayudar muchísimo. Espero que les haya gustado. Realmente les voy a poner el link de los espaciadores. Es un accesorio que no cuesta tan caro. Por los cuatro creo que pagué $100. Entonces $100 por los cuatro espaciadores, que me van a hacer un favor muy grande en el vehículo, donde voy a poder tener una mejor estabilidad. Les pondré el link abajo en la descripción. Espero que se suscriban, que les den like a este video. No se les olvide poner la campanita también para que no se pierdan ninguno de los videos que vienen a continuación. Vamos a hablar de los accesorios, vamos a tener muchas rodadas más. Entonces espero que se suscriban, que apoyen este canal, donde estamos teniendo los primeros videos en UTV en español para ustedes también, para que vean cómo poder hacer eso todos ustedes mismos y poder estar seguros de ahorrarse una lana en la mano de obra y poder invertir más en los accesorios que van a poder comprar para sus racers o para sus canales. Esta modificación también se puede hacer en el Racer, es exactamente la misma. Los espaciadores son un poquito diferentes por la medida de las llantas,
pero es un accesorio que también está disponible para Razer, permite hacer los mismos beneficios de ganar estabilidad. Entonces, amigos, los espero ver la próxima vez. No se pierdan, suscríbanse, pónganle like, píquenle a la campanita para que no se pierdan el próximo video. Nos estamos viendo.